La región de Nadi en Fiji ha sido la sede de una importante cumbre de medios de la región Asia-Pacífico sobre el cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. La intensa discusión entre ejecutivos y organizaciones de medios estuvo dirigida a encontrar soluciones para un futuro sostenible. El evento sobre el cambio climático, organizado por la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico, tiene lugar después de que Fiji ocupara la presidencia en la Conferencia de la ONU para el Cambio Climático COP23, celebrada en noviembre pasada en Alemania. Más de 100 miembros de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, ABU por sus siglas en inglés, se reunieron en Nadi esta semana para una cumbre de medios sobre cambio climático y reducción de desastres. La cumbre ABU también reúne a agencias del gobierno, líderes de comunidades y organizaciones no gubernamentales para hablar de acciones y responsabilidades de los medios respecto a la agenda global establecida por el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la COP23 de Bonn. Su objetivo es desarrollar soluciones para un futuro sostenible. Estamos en una encrucijada para la humanidad respecto al cambio climático y su impacto sobre el mundo. Nuestro modo de vida está escrito por el cambio climático. Esto es incluso más real para los países del Pacífico. Como el primer país en ratificar el Acuerdo de París, Fiji está comprometido a abordar los efectos del cambio climático. Se está poniendo como ejemplo para demostrarle a los medios y al mundo la manera en la que un clima cambiante puede decimar a las industrias y desequilibrar a las economías. Tiene un grave impacto sobre la agricultura. Si se da una sequía prolongada o épocas de lluvias más largas de lo normal, eso genera problemas para la producción de alimentos. Tuvimos un ciclón hace unos 2 años que arrasó con aproximadamente 1.230 millones de dólares estadounidenses de Producto Interno Bruto, y eso representa casi una tercera parte de nuestro PIB. Ese es el costo del cambio climático y evidentemente el truco es estar mejor preparados. Necesitamos que los medios eduquen a la gente, que generen un mayor nivel de conciencia.